Casi 11 años después del incendio de Barranco Blanco, la Audiencia Provincial de Málaga absuelve al único acusado por el incendio forestal que en agosto de 2012 arrasó 8.500 hectáreas en un fuego iniciado en el término municipal de Coín y que se extendió hacia la costa. A consecuencia de dicho incendio fallecieron dos personas. La Fiscalía de Medio Ambiente solicitaba siete años y medio de prisión para el jardinero al que acusaba de haber prendido una hoguera en una finca en el paraje de Barranco Blanco para quemar restos de poda y posteriormente abandonar el lugar sin apagarla correctamente. El tribunal ha considerado que no se puede determinar de forma cierta y segura cuál es la causa que produce el fuego, según se recoge en una sentencia de 82 páginas. Con esta absolución concluye un proceso que se ha alargado durante más de una década debido a la enorme cantidad de perjudicados, empresas, municipios, comunidades y personas a las que hay que añadir la falta de recursos del propio juzgado que se ha encargado del caso. Hablamos de uno de los peores incendios de la historia de la provincia. Los informes periciales y las pruebas presentadas a lo largo de este juicio han demostrado que las circunstancias del monte en aquella época, con altas temperaturas, baja humedad, hierbas secas y vientos revirados y cambiantes, fueron claves para la virulencia del incendio. Sin embargo, el tribunal cree que no hay manera de conocer con seguridad y certeza el punto exacto en el que arrancaba este fuego, así que interpreta la duda razonable a favor del investigado y que no cabe imputar responsabilidad sobre ello a nadie.